mayoristas más importantes del país sí implementó estas medidas de la quita del IVA hoy. Hasta el 31 de diciembre el IVA se reduce del 21 al 0% en todos aquellos alimentos de la canasta básica. Son más de 6.000 productos que supuestamente incluyen esta quita del IVA. Entonces vinimos a este supermercado, a este mayorista reconocido que hoy muchas veces tiene ventas minoristas, que hoy es utilizado como muchos de nosotros como supermercado, por eso es un lugar de referencia, que pasó toda la noche actualizando el sistema para que pueda hoy el consumidor encontrar todos los productos de las categorías en cuestión y no pagar el IVA. ¿Podemos ver cuáles son esos productos, armar un chango y saber exactamente cuánto era lo que íbamos a pagar con el IVA y cuánto vamos a pagar ahora sin el IVA? Sí, por supuesto. Esto es fundamental. Tenemos que encontrar, así como buscábamos los precios cuidados, los precios esenciales, ahora tenemos estos que se llaman precios claros. En realidad, lo que dicen acá los carteles son la quita del IVA. Cuando usted encuentre este 0% IVA, es un producto que pagaba el 21% del IVA y que hoy va a estar con 0% de IVA, por supuesto, va a estar, supone, más barato. Exactamente. Entonces, este es el rebozador. ¿Cuánto estaba ayer? ¿Cuánto está hoy? Ayer, un consumidor en un rebozador de kilo pagaba 75,84. Es el 21% desde el precio sin IVA. Hay una confusión con eso, porque dicen, no me descuentan el 21, me descuentan menos. El tema está en que el gravamen es desde el precio neto para arriba, desde los 62 a los 75. Ahora, cuando al 75 le tenés que descontar ese mismo monto de IVA, es un poquito menos del 21%. Claro, entonces la confusión con la gente es esta. No baja el 21% exactamente. No le suben el 21 al precio de arranque. Ah, ok. ¿Entendés? Fabuloso, entonces. A este 62,68... No le subís el 21% que para llegar a 75. Perfecto. Lo que pasa que esa diferencia de 13 pesos... Cuando vos te lo haces a 75, no te da obviamente el 21, te da menos porque es un valor más grande. Vamos, lo ponemos entonces y después te muestro cómo se aplica. Vamos con el rebozador, ahora vamos a otro de los productos. ¿Qué productos incluyen esta lista? Estamos hablando de leche, estamos hablando de té, mate cocido, yerba, azúcar. Yerba. Vamos con esta, acá está, unidad con IVA y unidad sin IVA. 119,64 le íbamos a pagar, hoy está 109,76. Lo que hay que hacer es recorrer el supermercado y encontrar estos productos. Son más de 6.000 productos en total. Pero bueno, estamos hablando de, por ahí, mismo rubro con diferentes marcas. Tenemos que estar hablando de más o menos alrededor de 100 productos de la canasta básica. En realidad son que nosotros trabajamos, nosotros tenemos uno de los surtidos, el surtido más amplio del canal, para nuestro canal. Son 1.230 productos. ¡Ah, muchísimo! Entre las 13 categorías. Arroz de un kilo también, para tener... Estaba 44 pesos ayer con IVA, hoy acá en este mayorista está 36,40. Una vez que ellos escucharon la medida en el día de ayer, lo que hicieron fue... De ponerse... Poner distintos equipos técnicos a trabajar para hoy tener poder brindarle al cliente ya este ahorro. Es un supermercado grande. ¿Cuánta gente trabajó en esto? Y casi 50 personas, solo para esto. Desde la Secretaría de Comercio lo que dicen es que esta medida la está absorbiendo el Estado, que este IVA que se redujo al 21% al cero lo está absorbiendo el Estado. Hay que ver cómo se implementa. La idea es que todos al día de hoy lo implementen hasta el 31 de diciembre. Nosotros lo que vamos a hacer es llenar ese chango con los productos de la canasta básica que tiene este mayorista, hacer la cuenta y ver la diferencia entre cuánto íbamos a pagar ayer con el IVA y hoy sin IVA. Lo que hicimos fue llenar este chango de productos que el gobierno anunció que no van a pagar el IVA. Todos estos productos que vemos acá, harina, pan rallado, acá vemos té, mate cocido, ahí tenemos pastas, aceite, hoy están pagando el IVA a cero pesos. Cero. De 21 bajó a 0%. Acá nosotros hicimos una compra al por mayor, porque este es un mayorista. Entonces, la diferencia de dinero va a ser mayor. Son
14 productos son 1.230. ¿Por qué 1.230 productos? Porque son 14 rubros con diferentes marcas, ¿no? 14 categorías. Hoy acá los tenemos todos. Así como lo vimos en la góndola, el precio unitario que ves acá es el precio unitario final. Y por debajo, al finalizar la factura, te hacen el descuento en dos líneas. Una línea con los productos que son el 10,5 y otra línea con los productos que son el 21%. Hay algunos productos que no pagan en el IVA el 21%, sino que el 10,5. Entre ellos, el pan. Creo que la leche también, ¿no? La leche de 10,5 es solo el sachet. Bueno, también, esos productos se discriminan en dos renglones. Uno, los que pagan el 10,5 y otro, los que pagan el 21. Y se descuentan. Entonces, nosotros podemos ver en la factura el monto total, que acá iba a ser 4.000 pesos, 4.103. Y si nos fijamos o sumamos el IVA, sabemos cuánto nos ahorramos. Exactamente. A ver, para decir, en esta compra, con esta cantidad, con esta muestra de productos que tomamos, hubiera pagado un cliente casi 5.000 pesos. Y con los descuentos del producto del 10,5 y con los descuentos de los productos, que son la mayoría, que tenían el 21% y no se lo estamos cobrando, ahorra casi 900 pesos. Con lo cual paga 4.100 pesos por todo este producto, toda esta compra de volumen. Lo que hay que acá remarcar es, una vez más, este 21% que se reduce a cero no es en todos los productos, sino solo en los productos que incluyen la canasta básica, que son 14 rubros. El resto de los productos no está incluido. Por eso muchas veces es la confusión de la gente que cree que este IVA se reduce o desaparece en todos. No, solamente son en los productos de la canasta básica. De todas maneras, recién va a estar implementado al 100% el día lunes.